encontrar tu propósito en la vida, día 4. Anota las cosas que amas. Las cosas y las personas que amas son muy importantes para mejorar la calidad de tu vida y la forma en que inviertes tu tiempo. Reconocer las cosas y las personas que amas puede ayudarte a centrarte en tu propósito y tus pasiones. Centrarte en las cosas que amas con el corazón en lugar de valorarlas con la razón puede acercarte más a tus verdaderas pasiones. Si lo primero en tu corazón es tu familia, lo más probable es que te sientas insatisfecho si vives dominado por una profesión que te obliga a pasar todo el tiempo alejado de tus seres queridos.